Bueno, pues se está poniendo en evidencia lo que nosotros habíamos denunciado en su momento, cuando metimos las impugnaciones tanto en el Tribunal Estatal como en el Tribunal Federal Electoral, y quiero hacer una observación que las metimos en tiempo y forma. Presentamos más de 1.274 pruebas y hoy, después de un año de haberse concluido este proceso legal, pues ya estará saliendo a la luz pública pues que teníamos razón, ¿no? Que nuestra impugnación era sólida. Ya hay 500 órdenes de aprehensión de gente que vino a votar del estado de Morelos, pero tenemos información precisa de que en el tema de turismo electoral hay gente de Tlaxcala, de Oaxaca, de Chiapas, de San Luis Potosí y del propio estado de Veracruz, o sea, del propio estado de Veracruz y de otros municipios. ¿Qué hubo ahí? ¿Corresponsabilidad de los órganos electorales también? Corresponsabilidad del Instituto Electoral Veracruzano, totalmente, obviamente trabajando totalmente de manera parcial para los intereses de Mansur. Ahí denunciamos en su momento que había la bóveda de los paquetes electorales estaba abierta, llevamos un notario que certificó eso. Nada de eso valoraron las magistradas del Tribunal Federal Electoral. ¿Eso qué influyó para que se definiera, bueno, alguna diferencia en los votos? Claro, la diferencia final entre el actual alcalde, Salvador Mansur, y un servidor, fueron de 900 votos. Y el fraude, estamos hablando de 7.000 votos. O sea, Mansur tuvo 27.000 votos y la diferencia fueron votos ilegales. El resultado sería otro. Está en la silla alguien que no debe estar. Pero no podemos revertir ese resultado porque ya es un hecho juzgado. Lo que sí se puede es fincar responsabilidades penales, inclusive al propio alcalde Salvador Mansur, por este tipo de delitos. ¿Él también tendría responsabilidad? Sí, por supuesto. Él en su casa tenía 9 personas, acuérdense. Dentro del tema de los padrones inflados, estaba un ex regidor que vive en el Floresta y que se cambió del lugar de residencia a la casa de Mansur para votar por él. Él por supuesto que puede tener responsabilidad. Que todo Veracruz se entere que hay gente que ocupa puestos públicos atropellando la voluntad ciudadana. Es que está empezando esto. Esto no está concluyendo, está empezando. Está empezando obviamente con las detenciones de las personas que tienen inconsistencias en el padrón. Y luego va a ir subiendo. ¿Quiénes los movían? ¿Quiénes son los responsables? ¿Quiénes los embaucaron? ¿Quiénes los compraron? ¿A quiénes les convenían? ¿Quiénes prestaron sus domicilios para hacer esos fraudes? O sea, esto viene hacia adelante, ¿no?